La gastronomía es una de las características que más resalta de nuestro país y en el caso de la región oriental se fusionan los sabores heredados desde la época colonial con los que nos brinda el mar Caribe. A través de cada plato se expresa nuestro gentilicio, como estas cinco familias que lucharon para mantenerse en pie resaltando sus raíces. Al igual que las arepas, las empanadas son parte fundamental de la dieta del venezolano. En el empanadazo de María llevan 9 años amasando estos gigantes y crujientes manjares de maíz. ¿Cuántos sabores ofrece usted acá? ¿Cuántos tipos de empanadas se hacen aquí? Yo creo que son bastantes, o sea, como 20 sabores. ¿De dónde surgió esta idea de hacer estas empanadas tan grandes? Bueno, el cliente se come uno, se come dos, se come bastante. Pues de que el cliente se sienta satisfecho en comerse una buena empanada. Tratamos de que siempre salga así, que me diga, no pierdas nunca. Me dice, prefiero que me omita la empanada y no que me pierdas el sabor o que me pierdas el tamaño. Los indígenas decían que el maíz era de origen divino y aunque las cachapas nacieron en el centro de Venezuela, su preparación se ha extendido por todo el país. En Guanta, Mirva Rondón se ha vuelto experta. ¿Quién fundó este local? Mi mamá. Ella dejó un revolvero, 3 calderos y un tenedor. Y yo esfuerzo, luchando, pidiendo préstamo y eso, arreglé este restaurante. ¿Sabe cómo está la situación del país ahorita? Entonces la gente prefiere comerse una cachapa, que pueden comer 2 personas del tamaño que es la cachapa, pero estas cachapas han ido a todas partes. A Italia, Estados Unidos, a España, a todas partes del mundo. Un tiempo que mi hijo decía, mamá, creo que no vamos a poder. Yo le digo, sí vamos a poder, hijo. Tenemos fe que vamos a poder y aquí estamos. Yo no hago dinero, yo hago clientela. El pescado frito data del siglo XVIII y desde entonces es el plato favorito de los viajeros. Leticia Velázquez en 30 años se ha especializado en el asunto y más con su famosa foforera. Y siempre a la gente le ha gustado los mercados populares, precisamente porque aquí el pescado es fresco, porque tú ves cómo manejamos las cosas, la gente se acerca y ve la preparación de la comida. El mejor asopado del mundo es el de los boqueticos. Pero no solamente haces asopado de mariscos, también haces... Preparo arroz a la marinera, camarones al ajillo, parrilla de marisco, todo lo del mar que la gente le provoque se lo sabemos hacer aquí. Tú te comes en la calle una hamburguesa en 2.500 bolívares y aquí te comes un asopado grande en 2.500 bolívares, con cuyo asopado grande pueden comer hasta 2 personas. Y un pescado aquí, pon que yo te digo, ok, una cojinúa te vale 3.500, pero es una mamarre cojinúa, servida en el plato más grande, con tremenda ensalada, aguacate, arepa, con hambre no te va. Pero el que come una vez aquí lo recomienda. Pasa por el Paseo Colón a 1 de la tarde y ves los puestos vacíos. Pasa los boquetitos y ves carro de punta a punta. A veces la historia se sirve bien fría y con canela, como la de Chichas Don Ramón, que desde 1949 sirve las mejores bebidas a base de leche y arroz. Mi papá logró conseguir lo que hoy en día es Chicha Don Ramón. Pero aquel tiempo fue duro, ¿por qué? Porque él tenía que salir a la calle a vender. Era algo que nadie lo conocía, porque él acababa de llegar del campo. Entonces eso le costó mucho, porque tenía que caminar todas las calles de Barcelona para vender 2 kilos de arroz, 2 kilos de chicha. Hasta que encontró con esta fórmula. Es lo que nosotros elaboramos ahora. Porque antes no había para pagar empleados, no había para pagar trabajadores, no había para pagar obreros. ¿Los obreros empleados eran sus hijos? Éramos nosotros. Y de ahí pues aprendimos, ya a la edad de... Ya 7, 8 años ya uno le daban una responsabilidad sobre el trabajo. Según Rosa de Marín, no hay dulce más oriental que majarete. Y aunque se apoye de una andadera para caminar, esto no le resta ganas de preparar los más deliciosos postres criollos. Es que a mí me gusta porque eso fue lo que yo aprendí de mi madre. Y yo, como mi madre era una persona, que ella por lo menos... Se la pasaba hacia arepa para vender, frito cochino y esto. Entonces yo me metía con ella para yo aprender la dulcería, ¿ves? Como hacer coquito, hacer bebecito, hacer majarete, arroz con coco, y eso lo aprendí yo de ella, pues. Por eso que usted quiere pasarle todas estas recetas a sus hijos, a sus nietos. Y ya ellos la están aprendiendo ya. Pero usted todavía hace los dulces para la venta. Sí, claro. Yo todavía estoy al frente. Estas mujeres tienen 2 cosas en común. Se apoyaron en su familia para crear puntos gastronómicos icónicos en cada ciudad y vieron una oportunidad en medio de las dificultades y le sacaron provecho. Sus ejemplos se han fortalecido con el paso de los años y han trascendido de generación en generación. Desde Anzoátegui, Marianela Maurera, Notiminuto.